Pero no se imaginaba que era para su desgracia. Lo arrastró 500 metros en un duro pedregal. Deseó José María, señores, ¿qué ha sucedido? Miren lo que está pasando a consecuencia del mío. Llámelo Miguel Mancera, ya se acabó su camino. Que por colear bien borracho, un rato de medio destino. Charro, por ahí, que mi compa, así que seguimos arrancando fuerte. ¡Échale el compa, Rafa! ¡Chuy, chuy! En la tienda del Caral, el 1920, al entrar
se mata un hombre valiente. Miguel era un coleador, se atiende que era buen gallo. Pero a Nacional el toro se le destantió el caballo. Echaron el toro corriendo, Miguel lo siguió con ansia. Pero no se imaginaba que era para su desgracia. Y entre los cerrados se dijo, el caballo era un tordillo, no se les vaya a olvidar. Lo arrastró 500 metros en un duro pedregal. Decía don José María, señores, ¿qué ha sucedido? Miren lo que está pasando a consecuencia del mío. Ya murió Miguel Mancera, ya se acabó su camino. Que por colear bien borracho, una cruz en el destino. A ver, pues quedó esa bonita melodía, que siga, síguele bailando, creo que si se vale bailar por ahí, pues bueno, pues Si la traemos, con gusto la tocamos, mi compa. Domingo Corrales, ahora creo que sí. Ándale. Seguimos, creo que sí, por ahí, para que siga bailando bonito, donde están los corridos, viejo. Rancherito, mi compa, así que seguimos con esto que se ni suena. Así, mi viejo. Márquele. Ya no sabía.
sus propiedades. Era hombre ranchero, de mucho dinero, de aquellos hombres cabales. Tenía 5 establos, bastante ganado y muchas tierras de regó. Por eso temprano montaba a caballo, perdiéndose en sus terrenos. Pero las iba a pesar y lo que no era de duda, Domingo Colares la vida tenía. Plaza, la gente se amontonaba. Ya salió. La reina del pueblo, llamada Gardenia, al verla le había gustado. Y supo robarla, conquistó de mano, era casi su caballo. Yeah.
cuero que hay empedrado, los dos se van a... Ya está, pues, mi compa. Sáquenlo. Ah, sí. Ándale, pues, vamos a ir haciendo eso bonito, bonito. Dale, mi compa, porque sigan cotorreando, mi compa, Sebastián. Pues, ando bien, riendo toda la madre, mi viejo. Vamos a ir haciendo eso bonito, hacemos para que sigan. Sigue disfrutando y para la gente que quiera bailar también. Ahí le puedo echar un bolacho, mi compa. Así que, arrímense, arrímense. Como te la van a tener, mi compa. Creo que sí, mi compa, seguimos con estos bonitos temas. Cambiamos por la de... Ándale, güey. Ahora vamos a ver que te lo suena, el señor. Ándale, güey, compa. La muerte de un verdadero también. Ándale, pues, otra vez, mi compa. Vamos a seguir haciendo mi compa, que sí, mi compa, lo dejando a la batalla. Nos vamos a batallar, mi compa. André, pues, mi compa, seguimos con esto. Por ahí, con algo, vamos a ver sus corridas, por ahí que nos están pillando bonito, por esta tarde, mi compa. ¿Cuál tenemos, viejo? Tenemos la llave colorada. Ay, no. Anda, venga, así mi compa. Listo, esto bonito. No, ahí se tapa con la saliva. Le pita si no se oye. Anda, el producto para acá. Sigo, sigo haciendo. El cantador, mi compa. Ándale. ¡Ándale, ven, mi compa! ¡Hola, primeramente de acá la tocamos, ya! ¡Se llama el cantador! ¡Échatelo, pues! ¡Por eso, parece la tocamos! ¡Ándale, güey! ¡Ándale! ¡Cómo! ¡Ándale, mi compa! ¡Buenazo! ¡Ándale, mi compa!
Thank you.